Según la Secretaría de Planeación Municipal, en la ciudad de Ibagué existen 849 habitantes de la calle, entre ellos 134 hombres y 715 mujeres. Lucho es un habitante de la calle originario de Armero y desplazado por la tragedia. Él vivía con su madre y con algunos otros familiares que residían en la población, pero perdió a la gran mayoría de ellos en la tragedia. Algunos residen actualmente en la ciudad de Ibagué, con los cuales tuvo un contacto frecuente los primeros días de su vida en la ciudad, pero ha perdido contacto con ellos a medida que pasan los años. Lucho tuvo amigos de infancia que fueron sus compañeros de estudio. Sin embargo, fueron estos mismos amigos con quienes tuvo el primer contacto con la marihuana, al ser ellos los que le enseñaron a fumar. Actualmente tiene algunos conocidos que también son habitantes de las calles, con los cuales comparte experiencias, pero ninguno considerado como amigo, pues prefiere permanecer solo. Mi nombre es Luis Alberto Campo. Tengo 53 años de Armero y me dicen Lucho, donde sea, famoso y conocidísimo Lucho. Ya, eso sí, drogadicto, pero no ladrón ni faltón ni nada. Todo el mundo me distingue. Lo quiero un poquito y no harto, pero estar bien con la gente. Porque no se necesita ser un adicto para estar en todo y estar bien. Por la droga un niño está en la calle sin mamá y por la droga una mujer da su cuerpo sin querer. Y por ella yo llené mi alma de maldad. El mejor amigo y el mejor parcero, no he dado cuenta, es yo mismo. Mi mismo hermano de sangre me mata. No, que es droga. Una mujer que ha esperado más de 20 años para poder montar su propia empresa a base del conocimiento que adquirió en su formación universitaria. Pero lo que soñó en esos años de estudio hoy en día no es una realidad, no solo por falta de oportunidades, sino por la autolimitación que esta mujer adquirió a través de terceros. Gloria es una mujer de 39 años, nacida en la ciudad de Bogotá en 1974 y radicada en la ciudad de Ibagué desde los 11 años de edad hasta la fecha. Una mujer con una facilidad para hablar y un vocabulario que muestra la educación y la sabiduría adquirida a través de los años. Vaga por las calles recogiendo basura, cargando bultos y pidiendo dinero a los transeúntes ibaguereños que pasan cotidianamente por el centro. Gloria se hace llamar administradora de empresas con especialización en reciclaje callejero. Mi nombre es Gloria Chistecino González, tengo 39 años, soy de la ciudad de Bogotá, ciudad de Ibagué. La primera vez hace unos 11 años, durante 3 años en Bogotá. Me volví a Bogotá, 3 años allá, y nuevamente retorné aquí a Ibagué, hasta donde he vivido acá. La música, cantar y jugar fútbol son las pasiones de John Freddy, quien ha vivido en las calles desde los 16 años y consume sustancias psicoactivas desde los 11. John Freddy era un niño de casa quien estudió hasta octavo grado de bachillerato y por su gusto a la música estuvo algún tiempo en el Conservatorio del Tolima, el cual tuvo que abandonar por falta de dinero y por el consumo constante de drogas. John Freddy empezó en el mundo de las drogas a los 11 años por influencia de sus amigos, quienes lo animaban a fumar cigarrillo porque afirmaban que esto iba a calmar sus nervios y se iba a sentir mucho mejor. En esta edad su familia empezó a sospechar de él, ya que su comportamiento no era usual. Pedía a su mamá más dinero para el colegio, el cual usaba para comprar drogas. A los 16 años perdió la confianza de su familia y amigos. John Freddy, un joven a quien le gusta su estilo de vida actual, quien cree que todavía hay tiempo para enamorarse, quien se ríe de sí mismo y a quien se le denomina habitante de la calle. Me llamo John Freddy Quintero Escobar, tengo 26 años, exactamente 26 años, y exactamente llevo en el transcurrir del tiempo, llevo pues en obras malas, ¿no? 16 años, creo yo. O sea, 16 años mal. Pero no todos los años, ¿no? 16 años mal.
dos, tres años en el Hospital San Rafael de Girardot, porque yo fui por la tragedia. Yo fui golpeado y todo por la tragedia. Eso fue en el 85, yo empecé a coger la calle casi como en el 88, 89. Empecé a coger. O sea, ya me boté directamente a la calle. Ya. Llegué a la calle porque llegué a reciclaje por manipulación sentimental de padre de mi hijo. Yo tenía un hijo, una relación anterior. Y decidí buscar nuevamente la posibilidad de tener una familia con este muchacho y inicialmente en la calle me dediqué a pensar, después comencé a trabajar en la plaza y con un hijo, con un muchacho que también trabaja en control de ciudades, con el mensaje total, precios, materiales, salvadoría, todo lo que tiene que ver. Con este cuento en la parte central de la ciudad de la que profesionalmente, yo soy una profesional de enseñanza, estaba de acuerdo de que no puedo hacer la financiera, pero no me dice nada, aquí es un trabajo físico, un trabajo duro. A los 17 años decidí salirme de la casa, me fui de la casa porque ya por allá tenía una muchacha, entonces me fui por allá a vivir por allá lejos. Ya a los 17 años me fui de la casa. No por convenio, no porque digamos me hayan echado, no porque me quise, me fui. Para mí vivir en la calle es duro, no es duro, no, sino es como un proyecto. La calle es como un proyecto. Porque para usted vivir en la calle tiene que analizar primero para dónde va a coger, cómo va a coger. Es un proceso, es lo mismo que vivir uno mismo, ¿no? La calle también es un sentido como uno. Y yo no sé si puedo salir allí a la esquina y no puedo salir. Es un proyecto, la calle es un proyecto para vivirla, hay que saberla vivir. Desde que andar se levanta. Y caminar y sí. Conspirar. ¿Conspirar? Y pedir, sí. Y conseguirla honradamente. Ya. Logadito, pero no la dónde. ¿Por dónde anda? Mando por todas estas partes. Bajo por la 42, voy a la cuarta, al estadio, y subo por acá, paso por aquí. Llego a la 37 y ahí ya no paso más, hasta la 37 y bajo por allá. O sea, este pedazo, lo que era 37 para acá y aquí para abajo es mi sector, por donde yo ando. Hasta abajo está Presto, la Javeriana, el puente del Sena, por el Sena, todo, ya. El Jordán, por allá sigo yo. Porque yo voy empiezo en el Jordán, lo que es clínica y tiendas y almacenes y casa y lo que sea, Lucho. Uh-huh. Ya, todo el mundo me distingue como Lucho. El que empieza a consumir drogas, empezando es una cosa, sí. Yo cuando empecé a consumir y andaba bien, bien vestido, buena ropa, y empecé a consumir y eso estuve. Que día pone una olla y entré a la olla bien vestido y ¿sabe cómo salí? Con unos pelles de ropa, ¿entienden? Camisa, un buzo roto, pantalón, todo lo que tenía bueno lo regalé por la ansiedad del consumo. Ya. Yo cuando empecé muchas cosas, ya. Es como que ella me encontré $90, yo lo regalé. Endrogado y embalado, porque es químico y alucinógeno y ataca el sistema nervioso. Dijo un amigo, si no se asusta, no le dieron droga, le dieron maicena, harina. Por eso se llama
droga de apellido Bazuco. Y no se necesita ser un adicto para estar en todo y estar bien. El consumo por problemas ya no queda tiempo ni queda plata para eso. Pero cuando lo tomemos, no comemos. O sea, la adicción no es una persona. Cosas muy diferentes generalizadas en otras personas, casi comenzando siendo muy niños. No tenían experiencia, no tenían conciencia. Entonces, así es que yo cuando los 6 años fumaba. ¿Qué conciencia puede tener? Yo lo llamo conciencia. Me gustaría que la sociedad entendiera que, y ellos mismos entendieran de que no es que sea malo probar, pero acuérdense que todo lo que es vetado es lo más sabroso, ¿sí? Sino que cuando lo prueben tengan la capacidad intelectual para decir si lo siguen. Para saber que sí es muy natural todo lo que tú quieras, pero después de la gente, más de 10 años, 12 años, los niños que meten sedantes. Si esos niños de 10 años, de 12 años, pues los de 8 años no tienen sedantes. Cigarrillos, pues trago, cerveza, solo cerveza, porque solo cerveza y cigarrillo. Y ahí después empecé a fumar hierba, ya está consumiendo azúcar, penante, porque eso es mujeres consumir también, eso lo consumen. Esta es mi chaqueta, esta la del Palagua, esta la del Tolima, el buzo, el tarro, y esta es otra cobija. Y estas son unas pantalonetas que tengo ahí, cuando tiro baño, y la cuchara. ¿Ahora me entendió? Sí. Sí, me gusta el fútbol, sí, el deporte, sí, el fútbol. A mí me gusta todo, me gusta ver ciclismo, fútbol. Lo que no me trama el tenis, no me gusta casi eso. Pues yo no veo cosas de eso, sí. Pero a mí el fútbol sí, me gusta. Ver natación, o ver correr en la Olimpiada, ver correr a esos de Jamaica, que son bravos para correr, sí. Son los duros para 100 metros millas. No le ganaron a Ben Johnson. Se cogió de los brazos a estrujarme. Acá. Pero como para nosotros no hay ley. Entonces, a la fuerza sacarme el cuerpo porque le estaba pidiendo a un señor que me una moneda para comida. Resulta que allá más adelante hay un señor que se le había caído de un estuche de celular. A mí, de esto con 500 pesos, se me cayó una de 200 allá. Y este señor, yo me andaba gritando. No, yo te lo ubico. ¡Vamos adelante! Sí. Me cogió estrujones y que le devolví es que el sobre ese del celular. Y pues, pero es una porquería. Hablar, real. Yo el cobarde. Porque es que nosotros, la gente de la calle, a nosotros no nos defiende nadie. Ni siquiera la misma ley. Si somos ciudadanos, ¿no? Todos aquí. Ah, míralo. ¿Qué es eso? Ese es el vigilante que me estrujó. Me
cogió las manos, pulmones. Es a ella. No sé por qué me odio, pero es un amargado. No le he hecho nunca nada, pero así es la vida. Estamos caminando. Tiene que tener una toma cercana, ¿no? Allá. Sí, eso es la B. Pone cuidado. O sea, hay que ser. Él cree que puede conmigo a nivel educacional y está perdido. Eso es lo que están haciendo, es la B. Si yo me le digo, profesor Ustasis, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Él es profesor de economía. Entonces, él no me deja acercar. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir al profesor, le voy a decir al señor, me puede colaborar para comer, él no me deja acercar. Peleé con los del barrio por allí, peleé con los del otro barrio por allí, a machete y cuchillo por lado y lado, de los 10, dígame si peleamos abajo en Independiente, yo como vivo en Independiente siempre allá abajo. Cuchillo con los de allí de las brisas o con los de abajo del bosque, pero cogidos a cuchillo, que se pararon dos y otros dos esperando para pararse en el cuchillo, y sí, pero nunca, gracias a Dios, ni sí, sí, hijo, ya más de uno, y sí tengo en la cabeza, tiene un dolito de que uno puede pagarlo ahora, porque usted nunca dice que está libre, usted cae, usted lo coge y si tiene ese antecedente se va a pagarlo, porque sí lo he tenido, yo a veces hasta me aterro, pero siempre le da uno miedo, pero sí he tenido anécdotas para contar, sí he tenido, como también anécdotas buenas. Digamos que a los 14, 15, bueno, consiguiste una novia, duró 6 meses, 7 meses con una novia bien juiciosa, baile por allí, tome por allá, bailando, porque yo más que todo manteníamos era bailando en las discotecas por allá arriba, digamos, en Sabor, en Ejo de en Picapiedra, todos esos, Picapiedra, Sabor, todos que, o sea, shows que hacían allá, nosotros todos manteníamos allá, nosotros 7, 15, 14, para allá, bajo discotecas y bailes, también conseguían una novia bonita para que de casa, pero entonces uno no aprovecha eso. El artículo 98 de la Constitución Política de Colombia, la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía podrán solicitar su rehabilitación. Del proceso de investigación y conocimiento de los sujetos, nos dimos cuenta que estos mismos son excluidos como sujetos de derecho, ya que ninguno de los puntos anteriormente nombrados se hacen cumplir a cabalidad. Sin embargo, las declaraciones recibidas por parte de los sujetos de esta investigación no apuntan al cumplimiento de esta ley, puesto que el habitante de la calle solo ve la presencia del Estado en la rama de la seguridad pública cuando los funcionarios de esta institución de la policía los levantan y los mueven del lugar donde están, bajo la premisa del cuidado ciudadano. Comunicación. La base realmente es cualquier cosa para que te salga bien la comunicación. ¿Sí? No es oír, es escuchar. Porque es que hay una diferencia muy grande entre ellos. Pues yo, por allá están murmurando, porque ya te está pasando un carro y eso es oír. Pero escuchar.
pensamientos, ideas, alternativas, proyectos. La gente no tiene que estar mucho en la capacidad. Esta vida que salía muy mala, es mala, esta vida es mala y no me la recomiendo a nadie. Por conciencia, por efecto mío, no le recomiendo a nadie esta vida. Y enseñanza, pues que nada, que esta vida es mala, cruel, y que no hay otra vida que no sea esta, que hay que aprovecharla en el instante que uno la tenga. Y Lucho les dice que sean felices.